Despedíamos el mes de junio con un broche de oro, con la actuación al aire libre de la agrupación musical ubetense en el Llano de San Isidoro. Y el día anterior creo que teníamos a Nuria Esper. Ahora vamos a echar un vistazo a lo que fue el mes de junio, la primera entrega de la 33ª edición del Festival Internacional de Música de Úbeda. Don Antonio Fuentes, ¿qué tal? ¿Qué tal el verano? ¿Qué pasa, don Pedro Vago? Pues muy bien, nada, esperando que viniera la segunda parte. Esto no es como en los partidos de fútbol, que duran tres cuartos de hora la primera, un cuarto de hora la segunda, no, es al revés. Un ratillo la primera, dos meses y medio la segunda y ahora otros 15 días tenemos de conciertos para la segunda. Vamos a ver si ya esto cambia de una vez y nos volvemos a nuestros terrenos, a nuestros territorios de la primavera, que era cuando se hacía todo de un tirón y bueno, pues que será buena seña. Bueno, ahora rasamos, lo frisamos el otoño y ahora ya las temperaturas este tiempo es bueno, si no está mal, claro, no está mal, pues pero que nuestro tiempo es la primavera. Era mayo, era un poquillo de abril algunas veces, otro poquillo de junio otras, en fin, creo que más o menos por ahí se enmarcaba la cuestión, y ese era nuestro tiempo. Y nosotros pues nos sentimos un poco, sobre todo teniendo lo que partía de partirlo en dos tiempos, en dos fases, pues es una cosa atípica, cuando menos atípica. Un poquito, ¿no?, rollo, porque además la gente se distiende, la gente se le olvida, aunque luego han seguido viendo actividades musicales, ¿no?, que ha estado amigos de la música detrás y todo esto, pero es otro tipo de música, que no es el Festival de Música y Danza, el FEMUVE, ¿no? Y bueno, qué distinto. Que eso ha sido un parón, que bueno, que ahora que vamos a volver a arrancar de nuevo el motor de nuestro festival, y vamos a ver si ya pues, el año que viene lo hacemos como siempre se ha hecho, ¿no? Oye, yo decía hace un momentito que despedíamos con Nuria, con la agrupación musical, broche de oro magnífico en versión local, ¿verdad? Sí, 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 fue un... Qué mejor. No, ni además la presencia de Nuria Esper y de un gran pianista, Iliev, que tuvimos ese fin de semana, muy... Además, me dijiste que te encantó aquel espectáculo, que te pareció sorprendente, ¿no? Pues sí, la verdad es que estuvo... ¿Te referirá a lo de Nuria? Sí, fue algo precioso. Yo, ciertamente, que esperaba... ¿Tú esperabas? Esperaba un alto nivel, pero no... De Nuria Esper, ¿no?, se puede esperar el máximo, ¿no? Mm. Pero yo creía que en su conjunto ella venía con unos teloneros, ¿no? Y entonces pues iba a tener unos cuantos aficionados tocando el violín para acompañarle su recitado, ¿no? Y te encuentras... Además, me acuerdo que se dijo en el programa, es cierto, Pedro. Es que lo buena memoria tiene, yo no me hubiera acordado, no me lo dices, no me acuerdo. Y efectivamente me llevé un sorpresón porque vino un grupo que creo que se llamaba La Tempesta. No me haga mucho caso, que yo soy persona de mala memoria. Y era un intérprete de barroco, pero con instrumentos originales, y que interpretaron Las Cuatro Estaciones, pero en una versión fantástica. Y además muy moderna, muy puesta al día, con las nuevas tendencias que hay de interpretación del barroco. Y, en fin, que me encantó, porque además era un instrumentista muy bueno. Y ya digo, no eran ni muchísimo menos ni de lejos unos teloneros. Nuria Esper se trajo una gente de calidad, con arreglo a lo que, vamos, en este caso la mujer supo cuidar, vamos, no dudo que lo haya hecho siempre, pero desde luego en este es cierto que cuidó su espectáculo. Ella vino, recitó, pero vino con unos acompañantes increíbles. No esperaba yo eso, ciertamente. Por cierto, del mes de junio, de esa primera entrega, si hay que quedarse con algo, además de quedarse con un buen sabor de boca, que creo que fue el epílogo prácticamente que hicimos en el último programa, oye, me quedo a gusto y tranquilo de este festival atípico por muchos motivos, porque fíjate de dónde veníamos, con lo que nos encontramos, como tú acabas de puntualizar, con un festival que se parte en dos, que deja un intervalo más de mayor duración, incluso que las entregas que se hacen, que ahora veremos cómo viene el mes de septiembre, cómo viene este fin de semana, en definitiva. ¿Con qué te quedas? Además, mira, de con ese buen sabor de boca. Quedarse con algo es ser injusto. Es ser injusto porque hubo muchas cosas, ¿no? Y escoger así por las buenas alguna, pues es ser injusto porque deja otra de lado, ¿no? Pero en fin, que yo por mi afición,
pues, y lo saben quienes me conocen y quienes están cerca de mí, la cosa esta de la música, saben que le guardo un especial afecto a un concierto que pasó prácticamente desapercibido, que nadie se dio cuenta. Y nuestro director, burla burlando, que diría Quevedo, me imagino, se trajo un pedazo de soprano. Es que no era exactamente, era una soprano y mezzosoprano, cantan los dos, las dos tesituras. Una pedazo de cantante, bueno, una pedazo de cantante lo primero porque era una mujer de 1,90 m, pero no hablo de eso, no hablo de cantidad material, ¿no? Que aparte era 1,90 m muy bien proporcionado, ¿sabes? Sí, sí, una señora de muy buen ver, de muy bien, no era un. Ahora ese sí, que era un, a mí me llevaba a la cabeza, desde luego. Sí, sí, ¿no? 1,90 m. Pero muy bien emparejado, pero no, era una pedazo de cantante, vamos, tremenda, que además ha hecho un carrerón. Que llevaba hecho un carrerón que yo no me acordaba que la había visto incluso en el Festival de Granada, dirigida por Barenboim, ¿no? En un acto de Tristán y Isolda, un solo acto se tocó en aquel concierto del Tristán y de Wagner, ¿no? Y ella hacía uno de los papeles y que había grabado la tetralogía de Wagner, una cantante wagneriana que había actuado en el Metropolitan, que ahora ha estado cantando en el Metropolitan de Nueva York, un Requiem de Verdi que se ha hecho en memoria de los sucesos del 11S, ¿no? Recordando el T20 aniversario, pues se tocó, y ella era la que hacía la mezzosoprano. O sea, una cantante de champion, total y absoluta, y que además lo demostró. Pero, hijo mío, se nos pasó, se nos escapó entre los dedos, y sí, el concierto fue gratis. Cuando hace un concierto que no lo cobra, la gente dice. Se minusvalora, ¿no? Yo intenté, cuesta, cuando claro. Hablaba, pero no, es que eso había que haber tomado carrerilla y haber dicho, señores, que es que hemos traído una diva. Hemos traído una diva aquí a cantar, pero no, yo tampoco era consciente, total, absolutamente consciente. Vi que salía, que tenía un historial esto, pero no era, no fui todo lo consciente que debí. Me siento un poco, ¿sabes? Haberme faltado fuerza para. Y encima un concierto gratis por la mañana, ¿sabes? Bueno, pues nos dio un concierto. ¿Sabes? Que rompió, por poco rompe hasta las cristaleras del auditorio del Hospital de Santiago, a los cuatro Kiko y un Bastián que estábamos allí viéndola, ¿sabes? Que dio un concierto precioso, ¿no? De Lieder alemán y, en fin, cantó también cosas de Falla, ahí un poquito menos importante, ¿no? Porque ella quiso, como cantaba en España, cantar las canciones de Falla y ahí eso no era tan. No, ella fue un detalle, pero esos detalles no los tendría, porque. Bien. Pero bueno. Cantó dio un recital fantástico y pudimos escuchar una grandísima artista y yo me sentí, dije, hubiera sido cabeza del festival, hubiera sido de esas cosas que hubiéramos estado dos meses antes diciendo, señores, que es que traemos como cuando venía la Caballé o venía sí, la claro. Verganza o venía Krau y nos pasábamos dos meses antes, que este año hemos fichado a Krau, que este año viene Carrera, que ojo, que este año viene la Caballé, que, ¿sabes? Pues hubiéramos estado dando la murga para que la gente se diera cuenta de que, porque no, por nombre no era conocida, Michelle de Young, que se llama la chica esta, norteamericana, ¿sabes? Pero que bueno, una cantante fantástica que ha cantado además, es una cantante que como se habrá notado mientras he hablado, que canta mucho Wagner, ha cantado en Bayreuth, que es el templo absoluto del canto wagneriano, ¿no? Ella canta la Kundry de Parsifal, allí en ese teatro, es decir, que bueno, que tiene un pedazo de nombre. Y ya digo, la trajimos aquí como si fuera, ¿sabes? Visto y no visto. Y me dio mucha pena. Y ese fue el gran concierto, para mi gusto, de la primera parte. Pero hubo grandes conciertos, porque yo no puedo menos que recordar uno que hubo dedicado a Piazzolla, que vino un quinteto de gente. Había un chico, un violinista, que era español. Pero los demás eran argentinos y dieron un concierto maravilloso, dedicado por entero a, creo recordar, a Astor Piazzolla. Estamos en el centenario, ahora en la segunda parte también tendremos conciertos dedicados al gran compositor argentino. Y fue un concierto maravilloso. Recuerdo que la que tocaba
la que llevaba un poco la voz cantante, aunque no cantara, era la contrabajista. Era una señora contrabajista que, que explicaba un poquito las cosas que se iban a tocar, un poco el significado y tal. Y yo qué sé, creó un ambiente, yo estaba felicísimo porque además estábamos todavía con el golpe de lo que tenemos encima, de la pandemia, que bueno, ya parece ser que se está yendo, no sé dónde habrá madera, pero en fin, toquemos madera. Creo, tocaremos aquí, madera. Te iba a decir que creo que con falta de madera, donde de esta que es sintética, la otra que es natural. ¿Sabes? Y que es más natural, ¿no? Y bueno, que estábamos todavía con el golpe de no, y con el desánimo y con el ver el teatro que no podía llenarlo porque no te dejaba la ley y porque había que esto y porque iba a haber poca gente. La gente, pues cuando está así tan aislada, no aprecia. Oye, pues mira, la gente aplaudiendo loca perdía. Aquello no paraban de aplaudir, con bravos, con esto, porque se creó un ambiente fantástico. Ese fue otro de los grandes conciertos que yo recuerdo con agrado de la primera parte. Pero vamos, que si me tira, recuerdo con agrado todos los conciertos que se dieron, pero en fin, no es cuestión ahora de hacer un este. Te he dicho ya dos bueno, y hemos recordado tres de los tres últimos de esta. En fin, y además te he dicho los dos que yo con más cariño, mejorando, ya digo, el resto de las intervenciones, recuerdo, ¿no? Que han sido los que te he dicho, Piazzolla y la soprano y mezzosoprano esta americana. Pues con ese intimísimo concierto de Michel Dejean, que esto fue todo un lujo, vamos a pedir a los compañeros de producción que os enseñen los momentos importantes del pasado mes de junio. Y ya continuamos y le echamos un vistazo a lo que nos vamos a encontrar. Que se nos viene encima, ¿no? Oh.
Llegó la primavera y los sonrientes pájaros la saludan con su canto. Bajo el soplo del céfiro, las fuentes, con dulce son, discurren entre tanto. Cubren el aire con su negro manto, como invitados, trueno y rayo ardientes. Callados estos, las aves silentes tornan de nuevo a su canoro encanto. Y así, sobre el florido ameno prado, al caro murmurar de la arboleda, duerme el cabrero con su can al lado. Pastor y ninfas en la choza amada danzan al son de la zampoña leda en esta primavera iluminada. Antonio, y nos abrimos la página, la segunda parte, el segundo volumen, la segunda entrega de este festival, este singular, también atípico festival, Partido por un Verano,
y nos encontramos una abigarrada concentración, valga la redundancia, de conciertos. En 15 días, casi. Efectivamente, en 15 días, prácticamente casi todos los días. Algunos días con dos conciertos. Efectivamente. Incluso hay uno que tiene, bueno, no, que se dan tres conciertos en Úbeda, aunque son dos son nuestros y hay un tercero que nos han encasquetado, ¿no? O sea que vamos, por si, tremendo. Si no querías caldo, ¿no? Como sí, toma dos tazas. Una vajilla entera de tazas no han puesto, sí, ciertamente. Bueno, ¿qué vamos a tener en el mes de septiembre? Ahora bueno, yo te pregunto, ¿con cuál de ellos, si es que hay alguno? Sí, hombre, hay algunas cosas muy importantes que merece la pena resaltarlas. ¿Qué vamos a tener en estos El festival, días? Para empezar, comienza el miércoles. Sí. ¿No? Comienza el miércoles y termina el 26 de... ya con la feria asomada casi, el domingo 26 de septiembre. Son prácticamente pues 15 días lo que estamos hablando, 11 o 12 días de festival. Y claro, son muchos conciertos y ya digo que en algunos días hay más de un par de días o tres hay que dar conciertos por la mañana y por la tarde. Para mi gusto, el concierto estrella total del festival, ¿no?, en el que más ilusión se ha puesto, y además un concierto que ya Diego lo había programado, que también tiene esa connotación, ¿no? Claro. Es la venida de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, ¿no? Que en un principio iba a ser con un guitarrista, con Tomatito y con Estrella Morente, Estrella Morente y tal, pero eso pues no salió por distintas causas que no vienen al caso ahora y por supuesto, desde luego, a las que somos ajenos totalmente amigos de la música y la dirección del festival y todo, ¿no? Bueno, yo creo que los espectadores y los oyentes saben que estamos en tiempos muy complicados en los que confeccionar un cartel. Sí, es prácticamente imposible. Pero bueno, porque que se ha cambiado por otro guitarrista, vamos a ver, musicalmente más válido, sin diga, a lo mejor quizá no sea no el nombre, genio que es Tomatito, claro, claro. ¿No? Porque Tomatito es un genio, la marca ¿no? Esto, ¿no? Pero vamos, musicalmente muchísimo más metido y, hombre, a la hora de interpretar un concierto con una orquesta sinfónica, creemos que va a dar muchísimo mejor resultado que el otro. El otro es como una cosa más espectacular, más exótica, ¿no? Pero musicalmente seguramente no hubiera tenido los quilates que va a tener la presencia de Cañizares con nosotros, tocando el concierto de Aranjuez, ¿no? Este hombre lo tiene grabado, lo ha interpretado montones de veces con distintas orquestas, incluso con la Filarmónica de Berlín. Ojo, esa orquesta no podéis con la guitarra así al hombro y decir que se toca hoy, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea que y este tío es que es músico, vamos a ver, que es un guitarrista muy dedicado al flamenco, o prácticamente dedicado al flamenco, ¿no? Pero es un músico. Músico de estudio. Y entonces, exactamente. ¿No? Entonces, tiene su carrera musical completa hecha y bueno, y brillantemente realizada, ¿no? Y bueno, a la hora de enfrentarse a una obra clásica con una orquesta detrás, pues muchísimo más... Esta va a ser la catapulta de Cañizares. Bueno, aquí ya ha tocado. Yo no creo que Cañizares necesite catapulta para... Ya verás. Porque él ya está más que catapultado. Para nosotros es un gran honor. Vamos, yo creo que ya lo hemos traído otras veces al festival de nuestro. Y ya digo que esto va a ser un concierto que promete una gran brillantez, porque ya digo, Cañizares es un gran músico y un gran guitarrista, es decir, que se ha hecho la suplencia de sobra, sin tener, la aureola y el esto y lo otro, pero creemos que es mucho más musicalmente mucho más válida la cuestión que el otro. No quiero insistir más porque también va a parecer que yo me estoy queriendo hacer de menos a Tomatito, pero cada cosa es cada cosa, ¿no? Con lo que te gusta a ti Tomatito, además. Pues la verdad es que sí, aquí hemos pasado ratos muy agradables con Tomatito, cuando vino con Michel Camino, con José Merced y tal, pero eso cuando está en su terreno. Cuando juega en tierra batida a Nadal, pues juega muy bien.
¿No? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Pues lo mismo, ¿no? Muy bien, el sí, entonces, mientras... Ya está, ¿no? Pues lo mismo, cuando este lo pone en su terreno, pues en el terreno de la improvisación, del flamenco, con un pianista que también va un poco a su aire, como pasaba con Michel Camilo y tal, pues bueno, ¿no? Pero eso en su terreno, muy bien, ahí no hay nada que hablar, ¿no? Pero en este en el que estamos hablando, de la música sinfónica, pues amigo, yo creo que es más válido lo que se ha preparado. Y luego viene también, se interpreta una obra de Falla, se interpreta una suite del Sombrero de Tres Picos y El Amor Brujo. Y para las canciones del Amor Brujo, pues viene Marina Heredia, otra cantante súper consagrada y muy, vamos, que ha cantado miles de veces estas canciones, que además no requieren especiales condiciones, no hay que ser una soprano wagneriana como de la que hemos hablado antes, no, sino simplemente tener el duende que esta mujer no le falta, sino que tiene para poner un puesto, ¿no? Y unos grandes almacenes, ¿no? Y entonces pues ese asunto está resuelto. Y luego tocará una obra del Danzón de Márquez, porque el director es un director que no he visitado muchas veces, que amigo de nuestra asociación, era un gran amigo de Diego, hemos pasado muy buenos ratos, ha venido con la Orquesta de Córdoba, es Manuel Hernández Silva, un director hispanoamericano, pero que ha hecho mucha carrera en Europa y en España, ha sido director de no sé si de la Orquesta de Pamplona, creo, no se me haga mucho caso, y desde luego fue director titular de la Orquesta de Córdoba, y aquí nos dio varios conciertos realmente, vamos, importantísimos en la historia de nuestro festival. Pues viene con la Orquesta de la RTV, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser el gran diamante de nuestra programación, entre tantas joyas, entre ese cofre de joyas que ha supuesto la primera parte y que va a suponer esta segunda. Y es que para los que no somos tan melómanos como vosotros, es que una sinfónica es que es la leche. ¿Eh? Sí, pero efectivamente es que nosotros... Cuando te colocas ahí, cuando... Eso es lo los que yo hemos sé tenido que... la suerte de ponernos ahí, ¿verdad? En el antes y en el después... Somos conscientes de eso. Lo que ocurre es que las orquestas sinfónicas son los elementos o las actuaciones o los conciertos más caros a los que se enfrenta una asociación. ¿Cuántos músicos vienen de la orquesta? Bueno, para este concierto no sé los que vendrán, ¿no? Pero bueno, más de 100. 90, 80. Para este concierto no creo que... Con 60 o 70, 70 es bastante... Pero fijaos, sí, 70 músicos. Yo creo que con eso será bastante, ¿no? Pero aquí, ¿no?, hemos tenido la orquesta de la RTV con ciento y pico. Es que te lo iba a apuntar un momento, en el aquí patio. Hemos tenido más de 100 músicos. Claro, cuando vino con Gómez Martínez a tocar la tercera sinfonía de Mahler, ahí en el patio del Hospital de Santiago, pues se juntó allí, bueno, porque una obra que tiene una orquestación nutridísima. Yo no podré olvidarlo, todo lo que se articulaba y todo lo que se produjo. Tremendo. Claro, antes. Yo lloraba. Después, ¿no? Yo me acuerdo que entré, me acuerdo que estaban el día de antes estaban en el ensayo general. Y acabamos, pues no sé, estaríamos en alguna de las reuniones y tal, y me dijo Diego, vamos a ver que están en el ensayo general, y estaba todo cerrado, estaba cerrado, era de noche, estaba cerrado el Hospital de Santiago, pero claro. Entramos, ¿no? Claro. Y entramos ahí con mucho cuidado, y justo al entrar la orquesta estaba tocando el finale, y mira, yo me puse allí a llorar. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es que no se puede contener la emoción, claro. Ese sonido tan grandísimo, tan de timbre, tan rico, tan envolvente, algo tremendo, ¿no? Fue una impresión tremenda, ¿no? Entonces, claro, es que las orquestas sinfónicas, cuando las traes con grandes obras, pues eso, pero eso son cosas que cuestan pues muchísimo, cuestan muy caras, y entonces pues hay que soltarlas con cuentagotas, ¿no? Sí, ¿Qué sí, más sí. quisiéramos que bueno, qué más quisiéramos, no, ya vendrán tiempos, sí. Ya vendrán tiempos, ¿no? Pero que en fin, que ahora de momento, pues bueno, se trae una orquesta sinfónica, la primera parte también se trajo a la Orquesta de Granada, creo recordar, no me acuerdo bien, ¿no? Y bueno, se traen cosas, ¿no? Pero que bueno, sabemos que al gran público
esas cosas le atraen mucho, ¿no? Los grandes grupos sinfónicos, los grandes conjuntos sinfónicos, hombre, los de calidad, porque tú puedes traer, yo me acuerdo. me acuerdo en nuestros buenos tiempos, cuando nos abríamos camino en esto, ¿no? Que todavía el auditorio, yo creo que no estaba instalado todavía, no estaba preparado. Y no, no sé, no. Y entonces, pues, utilizamos la SAFA y vino una orquesta china. China. Eso era una manifestación de las de Mao Zedong, ¿sabes? Yo no he visto, había, bueno, estaba el teatro lleno a rebosar. Sí. Pues había más músicos en el escenario que en el teatro, sí. ¿Sabes? Yo no he visto más... Se vino más, media China, ¿no? Uno encima de otro, sí, pero, hijo mío, sí, era... Que se daban unos... Se daban en la cabeza los arcos. Era tremendo, porque una orquesta nutridísima, pero no tenía... No era una... Vamos, o no, lo pasamos muy bien, porque además era una cosa muy novedosa. Todavía no habíamos traído aquí muchas orquestas y la gente disfrutó muchísimo porque era muy nuevo, ¿no? Claro. Y entonces, pues, pasamos muy buen rato. Pero aquella orquesta, pues, por grande que era, no por grande, no es caballo grande aunque no ande, ¿sabes? No, aquello era muy hermoso, pero, madre mía, bueno, ¿sabes? Ellos hicieron lo mejor que pudieron y ya está, ¿no? Esta orquesta sí está muy bien y esta orquesta con 60, con 70, con los ciento y pico que vinieron ese día, suena. Nos dará un buen rato para pasar, seguro. Bueno, pues si te parece, vamos a echar un vistazo a lo inmediato. Empezamos el miércoles, ¿verdad? Sí. Tenemos un dúo de piano, de viola, de piano, perdón, y piano. Y viola de, sí. de Luis Arias, que un violista que ganó el concurso de Intercentro y vendrá acompañado de un pianista y tocará pues, una suite para viola sola, ¿no? De sí. Juan Sebastián Bach. Es una suite para violonchelo, realmente, ¿no? La suite, porque Bach no compuso suites para viola. Compuso suites para violonchelo, pero las transcriben, las transponen a la tesitura de la viola y ya está, ¿no? Y se interpreta para viola sola. Hizo seis suites para violonchelo solo y me imagino que estarán transcritas las seis suites para viola y una de ellas, que no sé exactamente cuál es la que toca, pero como son seis maravillas las de violonchelo, pues lo mismo va a ocurrir con la violón, que no es un instrumento tan de un timbre tan recio como el del chelo, pero seguro que pasará. Joaquín Arias y Luis Arias son hermanos. Y Luis Arias, pues no sé si son parientes, me imagino que serán hermanos. Bueno, pues viola y piano el miércoles en la Sala Pintor Elbo. Sí. Y el jueves. El jueves también en la Sala Pintor Elbo, pues traemos un concierto maravilloso. Bueno, estos son de los que a mí me vuelven loco, ¿no? Un cuarteto de cuerda. Con obras para cuarteto de cuerda, o sea, para obras clásicas de cuarteto de cuerda. Viene el concierto, lo han titulado Luz de Bohemia, ¿no? Porque se refiere a la zona de Centro Europa en la que está fijada las obras que se van a interpretar. Obras de Alemania y de Checoslovaquia, ¿no? Que es la zona esta de donde está más o menos. Se supone o está circunscrita la región de Bohemia, ¿no? Y entonces este cuarteto es el cuarteto clásico de Córdoba. Cuatro instrumentistas, dos violines, una viola y un violonchelo, que nos van a interpretar un cuarteto del Opus 18 de Beethoven, que, bueno, Beethoven tiene un corpus de cuarteto importantísimo, ¿no? Pero la verdad es que conforme van avanzando, pues se van complicando cada vez más y entonces se va volviendo la música... Para el oyente, el aficionado muy oído, pues sí, pero para el este se va volviendo música cada vez más dura y más complicada porque Beethoven se iba complicando, cada vez buscaba, experimentaba más y sobre todo con el cuarteto, porque el cuarteto es como un laboratorio, para todos los compositores ha sido siempre como un laboratorio para ellos ver el resultado armónico de las obras que hacían, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues... Este cuarteto que traen es de los primeros cuartetos que hizo Beethoven, ¿no? Del Opus 18, no sé si hizo en el Opus 18, si hay algunos más, pero en el Opus 18 él hizo varios, compuso varios cuartetos, uno de ellos es estos. Y son absolutamente maravillosos. Recuerdan mucho la música de Haydn, de Mozart, pero vamos, están totalmente, se nota ya la mano de Beethoven totalmente, ¿no? Desde lejos. Y vamos...
un cuarteto que precioso, magnífico, que gustará mucho a la gente. Y luego la segunda parte estará completada por el más importante cuarteto que compuso Antonín Dvořák, el compositor de la Sinfonía del Nuevo Mundo. Uh-huh. Pues tiene también una obra bastante importante para conjuntos de cámara, de cuerda, y tiene cuartetos y quintetos y esto. Y el más importante de todos, el más conocido de todos, es el cuarteto que vienen a interpretar estos, que es el que está con el subtítulo de Americano, que es un cuarteto que compuso también en su época, porque este señor, Dvořák, en un momento dado de su carrera, pese a ser un compositor europeo, centroeuropeo y tal, pues de pronto en Estados Unidos le hicieron algún tipo de oferta y él se fue a Estados Unidos y estuvo allí una temporada, un tiempo, ¿no? Y entonces pues compuso la Sinfonía del Nuevo Mundo, que cogiendo melodías del folclore, pues mayormente de los nativos de allí, de América, de los indios, piel roja y tal. Por eso suena la música ta 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 ta, ta, ta. Esa música viene sacada de las músicas que él escuchó de allí. Está ahí un montón de melodías que suenan en la Sinfonía del Nuevo Mundo, ¿no? Y también, además, pues, aparte de esa, compondría más obras, pero la otra obra de gran significación que hizo a base del folclore de Estados Unidos, de la América anterior a la llegada de los anglosajones, digamos, es el Cuarteto Americano, que también reúne pues melodías de este tiempo, ¿no? De este tipo. Y es un cuarteto de gran. Este es un cuarteto de más peso, porque es un cuarteto de mucha mayor madurez del compositor, y además un cuarteto ya metido en pleno romanticismo, con más espeso, ¿no? De gran. Pero no quiere decir que la espesura sea pesadez, sino que es un cuarteto, pues, como ocurre con la obra de Brahms, o como puede ocurrir con la obra de compositores posteriores a Beethoven, ¿no? Que son obras más densas, ¿no? Entonces, pues bueno, esta obra es una obra un poco más densa que este Opus 18, ¿no? Y que, bueno, que conforma un programa precioso, desde luego, un programa redondo, fantástico. Un cuarteto clásico y un cuarteto plenamente romántico que hará disfrutar mucho en la sala también Pintor Elbo de este cuarteto clásico de Córdoba. Pues si te parece, vamos a dejarlo aquí. El jueves volveremos a este programa Clásica. Ya sabéis que tenemos esta primera parte de la segunda parte. Menudo lío, Antonio. Tenemos un cuarteto. Verá. Para nosotros, los que vamos por la calle simplemente silbando alguna vez, que es nuestra conexión con la música, una sinfónica es como el que se muda a una mansión, ¿no? Bueno, que tenga la suerte. Uh-huh. Pero un cuarteto es como el que se coge un apartamentito. Claro, es una música absolutamente. Una cosa de equipaje ligero, ¿no? Tiene dos características importantísimas: la intimidad, como tú muy bien dices, y la transparencia. Porque la orquesta sinfónica, pues cuando más toca muchos instrumentos, no se ven las entradas de los instrumentos, todos los juegos que se hacen con la melodía, no se notan tanto como en un cuarteto, en la que notas cada cosa, cada nota la percibes, ¿no? Y entonces, y ya te digo, y además los músicos dejaban lo mejor de sí, lo dejaban en su obra, generalmente en la obra para cuarteto de cuerda. Y eso ocurrió con Haydn, ocurrió con Mozart, ocurrió con Beethoven, ocurrió con todos los que quieras, casi todo lo mejor de su obra, hasta Tchaikovsky, el que quiera, lo mejor de su obra está en este tipo de obras, que pueden parecer un poquito áridas a algunos, que vayan y que escuchen, que van a oír música en su mejor estado. Y así aprendemos, que es importante. Y disfrutamos. Sí. Es de la música más pura que hay, porque además no suelen tener programa casi nunca, ¿no? Está representando tal cosa ni nada, sino música, ya está, fríamente música, ¿no? Y la verdad es que a mí me deparan, vamos, los mejores momentos de la escucha. Lo que pasa es que el otro es más espectacular, es cierto, ¿no? No lo niego, pero esto es, no sé, como beber un vino de mucha calidad, que empieza a notarle irisaciones, empieza a notar sabores que nunca pensabas que pudieras tú notar en un buen vino,
que habías tomado antes, pero pronto te tomas otro de estos ya que llevan Dios sabe cuánto tiempo metido en una barrica, ¿no? O lo que sea, y empiezas a notar, pues eso es lo que ocurre con la música de cámara. Pues con esos matices a los que hace referencia Antonio, el amigo de esta casa, Antonio Fuentes, seguiremos en los próximos programas. El próximo jueves nos escuchamos, nos vemos, nos oímos y aprendemos mucho sobre música, que es una de las misiones fundamentales desde siempre, desde su origen, de este Festival Internacional de Música Clásica Ciudad de Úbeda. Gracias, gracias Antonio. Gracias a vosotros.